26 por 24. Comienza el partido. Balón en movimiento. Peligro. No se complica. Ahora, punto, punto. Para Izepal. Balón en movimiento, ya lo hace efectivo, en corto, buena la recepción, peligro, zona de impacto, se queda corto, punto, punto. Comienza bien las cosas para Izepal, 2 por 0, domina Izepal. Tiempo, tiempo por parte del equipo del colegio. A todas estas, Adriel, ¿qué me dice? Tiempo pedido por parte de Marco Lozada. El equipo del colegio, un equipo acostumbrado a venir también de atrás en el marcador. Veamos qué nos responde. Comienza el partido, balón en movimiento, en corto. A colocar nuevamente. Peligro, zona de impacto, Torcate. A colocar, atento nuevamente, arma la jugada. Se mira, punto, punto, siguen. Sin aparecer el equipo del colegio. Muy buena la jugada que había hecho Torcate buscando el espacio, pero la respuesta para el equipo de Izepal fue mejor ahí. Jolly se mantiene en el saque. Es Álvarez que la manda a guardar. Jolly que recibe. Erika que la va a montar para Caripá. Caripá que impacta y encuentra un nuevo punto, punto, punto. Ventaja para el equipo de Izepal, las de azul y negro. Ahí está Jolly con el número 18, con zapatillas blancas, suelta el balón, se dispone, ahí en extremi, muy complicado esos saques, además que lleva potencia, la malla le juega a favor en esta oportunidad al equipo de Izepal. Rapidito, son 6 puntos para el equipo de Izepal, se viene un cambio, Extra Pineda, sale Álvarez, Marco Lozada buscando mover las piezas, el número 23 ingresa. Vamos a ver si está la respuesta en las manos de Astrid Pineda. Jolly que se saca, Jolly que saca a Pineda, que le estrenan. Va 1-2 y la deja contra la malla. No ha entrado en el juego todavía el equipo del colegio. ¡Uy, uy, uy! Se escucha el latir del corazón del equipo del colegio, un poco acelerado. Viene Jolly, la chiquitica pero gigante en el juego. Jessica Fernández recibe. Ahí está Pineda, ahí está Torcate. ¡Ay, se va a venir, se va a venir! Ahí está Rocío. ¿Qué pasó, Rico? ¡Ay! Jerica Rico que la vio venir, la vio, la quiso dar y la falló. Ahora es Franklin, Franklin que viene con la voz del narrador del partido. Balón de movimiento en corto, buena recepción, peligro, zona de impacto, le pegó, se queda corto, punto. Comienza a sumar el equipo del colegio poco a poco, hace casa en el marcador. Nuevamente, balón en movimiento, ya lo hace efectivo. En corto, peligro, zona de impacto, le pegó en corto, nuevamente para el otro lado, comienza a armar la jugada del equipo de Izepal, en corto, nuevamente peligro, zona de impacto, Torcate le pegó, funciona el martillo, punto, se nos viene el colegio, uy, uy, Ariel, uy. Se nos viene el colegio. Se viene la zona educativa, la zona del colegio, levantando vuelo. No quiere que la aplace en esta materia. Es Pineda, sacó. Recibe Jolly. Erika que va a montar para Caripá. Caripá que levanta las manos, consigue Pernalete. Un entrevero. Edu. Ahora es Torcate una vez más. Recibe Vane. Erika para Caripá. Que desenfunda. Bueno, el bate y la recepción. Una vez más. ¿Sabes qué vemos aquí, Chaito? Un duelo no solamente de un grupo, de dos equipos, sino duelo de hermanas. Ahí están las hermanas Vázquez, una juega para cada equipo. Yo no sé cómo hará la mamá cuando llega en casa, la que ganó celebra y consuela con la que perdió. Ahí está Álvarez Pineda, Jolly que recibe. Eric una vez más, mamá, Rico. Dice, ay, qué rico cuando la montan, pero cuando la falla se entristece. Ahí viene Pernal Torcate, rapidito. Ramírez, Banner, ahora es Astrid, rapidito Angelina Meda se lo va a montar a Edu, Edu que la mide, Edu que la pasa, viene Erika, es uno de los puntos más largos que me ha tocado narrar hasta el momento, ahí viene un entrevero, logran levantar el vuelo, una vez más, Raquel desenfundó con pierna, levanta, Pernalete, tremendo, Jolly, una vez más, Erika, ¿qué va a pasar? Rico la logra pasar, rapidito, Jack Sherry.
Raquel, respiro, desenfundó, recibe Edu, la verdad que lo va a montar para Yaxeri, Yaxeri que la pide, la manda a guardar al fondo, vale que recibe, Rico que lo va a montar para Raquelita, Raquelita, ahora es Astri, rapidito, la mete y saca, 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 ¡pum! Balde de agua fría, ese punto para el equipo de Isenbal, Franklin con la incidencia de este partido. Adviene el equipo de Isenbal que ve por retrovisor al colegio que se le acerca, balón en movimiento, en corto peligro, zona de impacto, a colocar, atento nuevamente, arma la jugada el equipo de Isenbal, peligro, no se complica, en corto, se viene, Torcate, no, balón vendido, peligro, atento el equipo del colegio que parece despertó, en corto, nuevamente, arma la jugada el equipo de Isenbal, le pegó, funciona el martillo, a punto, se hace presente, Caripá, punto. 8-5, comienza a mover las piezas el equipo de Isenbal, Alexander Borja, ambos equipos moviendo sus piezas, 8-5 domina Isenbal, balón en movimiento, pita el árbitro, balón que rompe las nubes, en corto, recepciona, peligro, Torcate, que no se complique, en corto. Punto, punto, punto para el colegio. 8-6, domina el Isenbal. 8-6, ventaja de 2 puntos. Nuevamente tiempo pedido por parte del equipo del colegio que ya consumió. En menos de llegar a los 10 puntos, consumió sus 2 tiempos. Se los viene el equipo del colegio. Partido domina Isenbal 8-6, le recordamos lo que viene llegando, se impuso Isenbal en el primer set 26-24 y en este segundo set el partido está muy reñido, a 2 puntos, el equipo del colegio de igualar el marcador, perdía por 6 puntos y remontó de manera dramática en corto peligro, zona de impacto, le pegó, responde Torcate, ahora balón en movimiento, arma la jugada del equipo de Isenbal. A colocar, atento nuevamente, peligro. Torcate le pegó. Funciona el martillo, a punto. Uy, ay, 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 Adriel. Uy, uy, uy. Adriel está haciendo ruido en esta hora. Tremendo partido. Estamos disfrutando en la cancha la Jumarera de Palmarito. Tremendo los dos equipos, 7-8, se mantiene en el saque, el equipo del colegio, la meta que levanta las manos, logra pasar, Borja que recibe de una manera poco ortodoxa, pidiendo perdón, quedó Borja allí de rodillas, le pide perdón al técnico, le pide perdón a su compañera, pero se levanta, es la meta con el número 17, mayor tensión imposible, se viene el saque de la meta, la chiquitica levanta las manos, recibe Borja, y dígale, dígale que no, Franklin, Franklin, emocionante el partido, logra pasar adelante a la delantera el equipo del colegio. Sí, Adrián, de manera dramática el equipo del colegio volteó el partido, ahora domina 9-8, partido vibrante y emocionante, no acto para cardíaco, Adrián Iseros viene a finalizar este partido, un partido no acto para cardíaco. Akaski versus los titanes, los archirrivales, peligro, en corto, arma la jugada, nuevamente, a colocar, no se complica, Borja en corto, peligro, zona de impacto, Caripá le pegó, responde a ras de piso, nuevamente, comienza a armar la jugada el equipo de Isenbal, punto, punto, punto para el colegio. Funcionándole hasta ahora, bien hasta ahora, funcionando los 2 tiempos pedidos por parte de Marco Lozada, hasta ahora, pero cuidado, cuidado si no le hacen falta los tiempos, cuidado. Balón en movimiento, ya lo hace efectivo. Punto, punto, punto para el colegio. Y se viene un nuevo tiempo solicitado ahora por el DT Alexander Borja. Viene, se viene, se viene la lluvia, se viene la lluvia de puntos del colegio, se le vino encima. Se lo viene el equipo del colegio, ventaja de 3 puntos, 11-8. Les recordamos a los que viene llegando, el equipo de Isenbal obtuvo la primera victoria en el primer set, 26-24, pero el equipo del colegio viniendo de atrás está venciendo 11-8. A Isenbal, balón en movimiento, le pegó, funciona el martillo, a punto. Para el colegio que dé la mano de Cherry, de Torcate.
se está imponiendo ahora 12 por 8. 12 por 8. Balón en movimiento. Ya lo va a hacer efectivo. En corto. Nuevamente peligro. A colocar. Arma la jugada el equipo ahora. Por intermedio Torcate le pegó. Responde el equipo de Icepal. Caripá le pegó. Responde nuevamente. Balón vendido. Quiso comprar barato. No se le hizo efectivo. A colocar. Punto. Un corroncho. Al parecer la lluvia trae un corroncho. Balón en movimiento. Tenía rato Adriel. Rato sin sumar y se fue Adriel. Claro que sí, se había ido a la delantera por 4 puntos. Ahora va por 3 y Jaxeri quiere una vez más darle la ventaja amplia por 4. Son 4. Bueno, muchachos. Yeki. Se nos viene Ariel ahora. La lluvia. Cuidado. El teledónico.